realmente estamos conmemorando un aniversario más de la creación de bomberos voluntarios en la Argentina, 139 años para ser más exacto, desde aquel 2 de junio de 1884 en el barrio de La Boca, ¿no? Donde Tomás Liberty se organiza con sus vecinos para justamente poner en marcha el primer cuartel, el número uno de la Argentina. Y bueno, de ahí empieza una historia llena de emociones, de un montón de cosas, de unir personas en el servicio a los demás justamente. ¿Qué es lo más lindo de ser bombero voluntario? Y hay muchas facetas. ¿Por qué ayudar al otro? Y porque nos hace felices. O sea, somos felices haciendo esto que hacemos. Así que tiene muchas facetas. Ayudar al prójimo desde un incendio hasta ayudar en una catástrofe, hasta incluso compartir, como hoy lo estamos haciendo con los chicos del jardín de nivel inicial, sembrando desde abajo la vocación de servicio, ¿no? Entonces, compartir todos esos pequeños momentos nos hace muy bien y es lo que le daba el matiz a esto de ser bombero justamente. ¿Por qué no en un futuro de ser bomberos voluntarios? ¿Qué se siente también dejar ahí una huella, una marca para quien dice en un futuro alguno de estos niños sean como ustedes? Totalmente, nos ha pasado las veces que visitamos las instituciones escolares desde los más chiquitos, donde muchos proponen justamente como su perfil de vida ser bomberos. Entonces intercambiamos las actividades, les contamos nuestras vivencias y es así como también desde chiquitos no solamente aprenden un oficio más, digamos, sino que también por sobre todas las cosas valoran esto de salir al servicio del otro, en lo que sea que les toque hacer el día de mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Aymara. Luciana. ¿Les gustó subirse al camión? Sí. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Máximo. ¿Te gustó, Máximo, subirte? Sí. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. ¿Te gustó subirte al camión? Sí. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. ¿A vos qué te gustó más? Policía. Ah, vos, ¿te gustaría ser más policía? ¿Pero te gustó el camión? Sí. ¿A vos? Tía. ¿Te gustó? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Isabela. Isabela, ¿te gustó venir a la mañana y compartir con los bomberos? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Bomberos. ¿La bocina también? Sí. ¿Vos cómo te llamás? Pía. Pía, ¿te gustó subirte ahí con los bomberos? ¿Sonaba fuerte la bocina? Sí. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. ¿Te gustó subirte acá y estar en el camión con los bomberos? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y el camión? ¿Y a quién le gustaría ser bombero? A mí. ¿Te gustaría ser bombero vos también? Sí. ¿Y a vos? También. ¿Y la bocina cómo sonaba? ¡Pii!